En los últimos años, los sistemas de producción buscan ser sustentables y amigables con el medio ambiente. Y la acuaponía logra ser una alternativa interesante en cuanto a la utilización de recursos como la tierra y el agua. La agricultura hoy en día está en serio peligro, está en problemas muy graves, el cambio climático, el exceso de radiación solar ultravioleta, el avance de la desertificación, la escasez del agua, inviernos y veranos que no se pueden pronosticar, muy largos y muy cortos, están poniendo en peligro lo que es la agricultura convencional y están poniendo en peligro el alimento de muchísima gente. Hoy en día el agricultor tiene que mirar más adelante y tiene que comenzar a hacer o a crear o a erigir procesos industriales de agricultura donde tiene control del clima, donde tiene control del agua y puede contribuir mucho más a lo que es la ecología y la estabilidad del planeta. Es así como en el municipio de Tenjo, en Cundinamarca, Acuapónicos La Mariana, un proyecto familiar desarrollado a partir de un constante y duro trabajo de campo e investigación, ha logrado implementar uno de estos sistemas. El proyecto nació básicamente de la investigación que hicimos mi hermano y yo hace más o menos unos 5 años y medio, buscando en diferentes fuentes, internet. Logramos encontrar algo que se adaptara al terreno que nosotros teníamos. Las condiciones que teníamos en ese entonces era nada de agua y poco espacio. Dentro de ese ambiente encontramos que la acuaponía era la mejor forma de producción teniendo esas condiciones. Toda el agua que nosotros utilizamos dentro del cultivo es agua lluvia, la cual recolectamos con todas las cubiertas de las naves de los invernaderos. Esa agua lluvia llega a unos tanques de recolección de agua en donde almacenamos más o menos unos 200.000 litros de agua, que son los que utilizamos para la producción tanto piscícola como agrícola. Toda la oxigenación que se produce para el agua se hace mediante rotación del agua con diferentes bombas eléctricas y también con algunos aireadores que nos ayudan, como su nombre lo dice, a airear el agua, liberar algunos gases que se producen en la transformación de la materia orgánica y también nos ayudan en la oxigenación, pues teniendo en cuenta que la trucha arcoíris es un animal que demanda unos niveles de oxigenación bastante altos. En este sistema, las plantas y los peces logran crear una excelente combinación. Los desechos metabólicos de los peces son aprovechados por los vegetales para su nutrición y estos a su vez limpian el agua y eliminan los compuestos tóxicos para beneficio de los peces. Como el cultivo es combinado entre la parte piscícola y agrícola, nosotros acá no utilizamos ningún tipo de pesticida ni de insecticida. No lo hacemos, ¿por qué? Porque toda el agua retorna nuevamente a donde están los peces. Si usáramos algún tipo de insecticidas o pesticidas, enseguida causaríamos malestar en el ambiente piscícola. Todo lo que nosotros hacemos acá es tratar de repeler las plagas antes de que entren en el cultivo. Eso lo hacemos con algunos extractos de ajuají, extractos de semillas de neem, pero son básicamente repelentes. Una vez encontramos, porque puede aparecer algún tipo de foco de insectos y demás, se repele o se elimina del sector enseguida para no provocar propagación dentro de todo el cultivo. Pero es básicamente el control diario y la verificación diaria lo que nos ayuda para mantener el cultivo sano. Nosotros en el cultivo tenemos sembrados actualmente 4 variedades de lechuga. Podemos ver en ese lado lechuga verde lisa. Esta que nos sigue es lechuga romana y la que vemos al fondo es la lechuga verde crespa. La lechuga morada la sembramos por fuera de los invernaderos para lograr que ella tome su color morado y poderla sacar al mercado. Agricultura totalmente limpia y el cultivo es totalmente orgánico. En este momento no contamos con ningún certificado, digamos que lo dé como orgánico, pero pues el mejor certificado que nosotros podemos dar de su limpieza
es que los peces dentro del agua tienen una vida totalmente armónica y agradable. Ya hace 2 años obtuvimos con el ICA nuestro certificado en buenas prácticas agrícolas. Este no es un cultivo tradicional en Colombia, sin embargo, pues gracias al compromiso de toda la gente que trabaja dentro del cultivo, logramos obtener ese certificado en buenas prácticas agrícolas. En este momento estamos trabajando también para adquirir nuestro certificado en buenas prácticas acuícolas. Esta técnica de producción cuenta con un total de 9 tanques de siembra y 2 de recolección de agua lluvia, lo cual permite mantener un ciclo permanente de cultivo y producto disponible para atender el mercado. Estos son los tanques de siembra de la parte piscícola del cultivo. Cada tanque tiene una capacidad de 30.000 litros de agua y eso nos da también la capacidad de hacer la siembra de más o menos 3.200 alevinos de trucha. El ciclo de la trucha es más o menos de 8 meses y ellos permanecen en el mismo tanque desde que llegan al cultivo hasta que salen listos para el comercio después de los 8 meses. Las truchas nosotros tenemos que sí o sí traerlas de un lugar que esté certificado. Todos los alevinos son revisados en el ingreso al cultivo. Tan pronto llegan al cultivo entran en un periodo de cuarentena en donde se mantienen básicamente con agua y sal, es lo único que utilizamos. Seguido de esto, dentro de su proceso de los 8 meses, en caso de presentarse alguna infección o alguna enfermedad dentro de los peces, lo único que podemos utilizar es sal, porque como ya les conté, toda el agua que utilizamos dentro de las truchas va después a pasar hacia las plantas. Entonces no se utiliza ningún tipo de antibiótico ni ningún tipo de remedio que sea artificial. Cada uno de los tanques tiene una diferencia de siembra de 1 mes, lo que nos da la ventaja de poder llegar al mercado mensualmente con 1,200 toneladas lista para entregar. Básicamente lo estamos comercializando en los mercados regionales, Codabas, y restaurantes, hoteles y tiendas, llamémoslas así, como de barrios, que no son muy grandes, pero que nos permiten mantener un flujo constante y adecuado de los pedidos. Tenemos una producción semanal adecuada a los productos que nos están pidiendo. Es el primero y único sistema acuapónico del país. No conozco ningún otro del país y adicional a eso, ningún otro que funcione con trucha arcoíris, porque la trucha arcoíris tiene unas demandas de calidad de agua y de oxigenación muy altas que dentro de un sistema acuapónico pues son bastante difíciles de conseguir.